un tráiler que transportaba 30 toneladas de cerveza se volcó en la carretera Gómez Palacios Jiménez, provocando el cierre de los dos carriles de la autopista. El accidente fue aprovechado por vecinos, que protagonizaron actos de rapiña, que incluso pusieron en peligro a los ladrones, debido a que entraron de forma masiva a la caja del tráiler, que estuvo a punto de colapsar con varias personas adentro. Los presentes que se amontonaron no hicieron caso a Protección Civil, robando la mayor cantidad de la mercancía, logrando burlar a las autoridades locales que intentaron detener la rapiña, sin éxito.